Chavos, un buen argumento puede generarte la victoria. Créanme, créanme, créanme. Sean bienvenidas de vuelta al canal. En esta ocasión nos encontramos en la partida que acabo de comenzar hace unos días. De hecho, ¿alguien me puede decir por favor que no he puesto atención en eso? Plenamente una disculpa, pero creo que no he puesto atención en eso. Pero aquí me muestra que ya pasaron 13 días, pero yo que recuerdo el último video lo subí, así que... maybe 4 days, no sé. O sea, el chiste aquí, a lo que quiero llegar es que aquí ya marca literal casi 2 semanas, ¿no? Bueno, sean bienvenidos de vuelta. Como les menciono, estamos de aquí en la partida que inicié, pues apenas, yo digo que antier, no sé, aquí se hace 12 días, es la última partida, la actual que tengo. Y les quiero mostrar el avance que hemos tenido y cómo nos hemos comportado dentro del juego. Si se dan cuenta, por acá tengo mensajes. De hecho, ahorita vengo bien madreado, estresado, la chingada. O sea, pero estoy muy activo en la pinche partida, ¿no? Les voy a mostrar. Así se ve el pedo. Aquí estamos desembarcando. Y lo que queremos hacer es conquistar esta lista de aquí. Esta de acá, pues ya es de nosotros. De hecho, uy, uy, uy. De hecho, todas necesitan tener ya oficina de reclutamiento. Ay, iba a construir esta y todavía no lo conquisto, pero en fin. Nuestros aliados. Actualmente nos permanecemos en el podio, en primer lugar. Nuestro aliado más fuerte podría decirse que es Alemania. Después de ahí tal vez es España. Y posterior a eso, Italia. Y creo que de acá tengo otro. Ay, bueno. Ok. Les comento. Lo que he estado haciendo, chicos, he trabajado por parte de mis compañeros, o sea, en el aspecto de trabajar conjuntamente y en base a mi experiencia de las últimas partidas. O sea, yo he fallado en muchas cosas, la verdad. O sea, ahora que tengo una visión más amplia del panorama, digámoslo, por ejemplificar, ¿no? Siento que es una mejor manera de jugar en un modo de 100 jugadores. Y sobre todo cuando es un modo de velocidad, ¿no? Que las cosas suceden, pues, en chinga, ¿no? Se puede decir. Les muestro un poco de los argumentos o lo que se ha manifestado últimamente, ¿no? Bueno, Siberia, Rusia. Aquí, obviamente, comportándome amablemente. O sea, tratando sobre todo sobre la diplomacia. Comportándote buena onda, ¿no? Hermano, Alemania es mi aliado. ¿Podemos negociar un alto al fuego? Está bien. Están bien, dije, está bien, se lo hago saber. Y bueno, Alemania siento que está jugando, tiene un método de juego agresivo, que no digo que esté mal. Esto es más que nada analizando jugadores, ¿no? O sea, a mis compañeros. Veo que ya se le lanzó otra vez a Alemania, literal. Tenía todo esto desprotegido, unidades aquí nada más una. Ahorita veo que en lo que fue el día, como les digo, sucede muy rápido y ya reclutó buena cantidad, ¿ok? Y me interesa, o sea, si tomó la decisión de atacarlo, Alemania venía con todo, se los juro. Que por la tarde venía acá un chingo y dije, chingado, este vato se lo va a chingar. Y le mandé el mensaje de que, oye, ¿cómo ves? Y la chingada, por este lado defendimos un ataque de Grecia, que de hecho acabamos ya de limpiar a Grecia. Creo que ya no queda ninguna provincia, ¿no? ¿Eh? ¿Quién me declaró la...? Ah, ok, disculpen, disculpen. Creo que esta es la última provincia de Grecia y ya la tomamos, ¿no? Ayudamos a mantener estable, en este caso, Italia, ¿no? Que es uno de nuestros aliados y no importa que ustedes pueden decir, es el eslabón más débil, la chingada, ok, tiene 13 provincias y tiene 24 unidades. No hay pedo, o sea, el chiste aquí es la comunicación y buscar el apoyo mutuo. Ok, veamos por este lado. Aquí dije saludos y tal vez me leo, pero no te conviene, estás viendo, déjame lo veo, qué fue lo que pasó. Y aquí dije tal, oye, llévatela tranquilo, la chingada, ¿no? Ah, lo dije, por si se preguntaban, no, lo dije. Y ahorita les muestro un poco de los mensajes que he mandado ahí en el grupo, ¿no? Literalmente me he estado comportando de una manera más diplomática, más amable con los aliados. España lo metí, de hecho, y acaban de entrar a... Aquí pueden leer los mensajes, acaba de entrar a la alianza, a la coalición en este caso. Le dije, ok, déjame los veo. No te dejame saludar, estoy dentro, bro. Haz un alto fuego. Ah, ok. Básicamente, España
Lo que hizo fue entrar en guerra por acá. Le venían con todo, sobre todo porque Italia tiene barcos de Italia. La África Francesa le estaba bombardeando y creo que estaba inactivo y empecé a negociar ahora con él, ¿no? Y veamos. Saludos, España. Y de hecho, por eso es lo que les digo, fue hoy literal. Hola, buenas, no lo sabía. Deja de atacarlo, yo hablaré con él para que no te ataque. Entiendo, vamos, si te parece, podemos más. La voy a pillar por mensaje, le comenté de que, oye, mira, así está el asunto. De sus intenciones, me dijo que básicamente aquí lo que me dice es que no está a gusto con sus aliados actuales de la coalición, y de hecho, la revisión no está en la coalición. Pero bueno, obviamente, yo trato de persuadirlo o en el aspecto de negociar, y claro, no tengo ningún inconveniente, pues necesitamos probar su lealtad, ¿verdad? No es como que, ah, sí, métete y créanme que ha sucedido, sí sucede mucho que se mete, ah, espía, ah, es, ve para cuántas unidades tiene, para dónde van, y sobre, te deja caer toda la pinche poder de la coalición, ¿no? De verdad, digo lo de. Necesito que mis aliados puedan. Me parece bien. La verdad, hemos empezado con mal con el pie, pero te veo muy activo, atento. Alemania es muy fuerte. Si verdad. Obviamente, yo no comentaba nada de Alemania. Porque si bien ahorita tiene muchas provincias, lo que ha hecho ha sido marcar objetivos. Y hace rato tenía muy, muy pocas. Créanme que se le han reclutado y me parece perfecto. Porque. Pues dije, chingada madre, o sea, lo que les esté presionando realmente es de que oigan, mantengan, miren. No te muevas. Ah, ok. Me acaba de decir, básicamente, supongo que lo menciona porque no es que le haya tratado de quitar provincias, sino que quería evitar que esté en guerra de este lado, que le estaban embarcando y desembarcando por acá. Y dije, vamos a limpiarlo rápido. Era básicamente para apoyar, hermano. Una disculpa si ves este video. De hecho, ahorita les menciono el canal, pero bueno. Ha estado muy a la matona, agregando objetivo tras objetivo. Y yo he dado mis puntos de vista, ¿no? Fíjate, podemos defender ataque en ese marco. Bueno, brother, no está yendo muy acelerados en las guerras. Tengan cuidado. Sí, hay que fortalecernos en equipo, mejorar la tecnología para hacer ataques en conjunto. Revisen todas sus provincias, tengan oficinas de reclutamiento construidas. Defiéndete de Rusia en tus fronteras. Que el ataque, pero construye fortalezas. No sacrifiques ejércitos ni entes. Básicamente, lo que le digo es que se defienda de sus fronteras, en su territorio y con fortalezas va a ser más fuerte por la cantidad de unidades que yo veía que tenía actual en ese momento, ¿no? En sus fronteras, España, ten cuidado con los acorazados, porque bueno, eran cruzados ligeros en este caso que le estaban bombardeando. Y les dije que invitaran a esto, y dijo, no, pero es el empresario, hermano, considero tomarlo con calma, y hablé con él, la. Ok, guerras. ¿Quién repartirse a África, hermano? Solo no descuides tu frontera con Rusia. Y pues así estuve, he estado negociando y hablando con todos, o sea. Son muchísimos mensajes, de hecho no es mi intención, o sea, por acá hice que parara el fuego, por acá hice que parara el fuego, pero realmente le estoy dando la ventaja a Alemania. Y no me parece mal que tome las provincias. Pero lo que hace es muchas de las cosas que yo hacía anteriormente, porque si se dan cuenta aquí tiene muchas desprotegidas, básicamente acá también hay muchas desprotegidas y pone, no sé, marcar objetivo. Les enseño un tip, ¿no? Por ejemplo, este, yo le digo, ven para acá, ¿ok? Entra a la. A este, acá está libre también. Le añado un objetivo, le digo, ahora vente para acá. Le añado otro objetivo, le digo, vente para acá. Le añado un objetivo, le digo, vente para acá. Y de ahí le añado otro objetivo, vente para acá. Otro objetivo, vente para acá. Esto es algo que les puede servir si necesitan que haga cierto recorrido las unidades, ¿no? O sea, de que así quieres que añades otro objetivo y se regrese aquí, ¿no? Que rodea un perímetro, ¿no? Pero pues obviamente eso va a generar que sí, conquisten la provincia como tal. Pero lo que sucede es que si no tienes, pues como ya saben, no tienen unidades resguardando esa provincia recién conquistada, pues se empiezan a rebelar porque recién conquistadas tienen la moral muy, muy baja. Entonces es importante dejar un grupo, un pequeño grupo de unidades encima. Y miren, acá le dije, construye oficina de reclutamiento, no dejen de reclutar, hermanos. Muy, muy, muy importante. Y pues bueno, Francia o África Francesa del Oeste me estaba diciendo que oye, veo que unidades porque había mandado todo para acá. La verdad, yo inicié una guerra con él porque no quería que se chingara España. Pues dije, bueno, me muevo para acá.
Ay, pero. O sea, esta pequeñina de aquí. No pienso entrar en guerra con él. Lo que pienso hacer realmente es pues, de nuevo juntar las unidades y empezar a conquistar todas estas partes de aquí, ¿no? O sea, tener como un, pues un conjunto de provincias que acá a lo mejor me pueden beneficiar de alguna forma, ¿no? Porque obviamente a mí me interesa más estar en tierra firme, en un territorio amplio. Si yo estuviera por aquí, pues movería. Si esto me pertenecía hasta acá, pues obviamente. Y yo tuviera este territorio, obviamente yo movería la capital por esta zona, ¿no? Que me parece una mucho mejor estrategia, ¿verdad? Que estarme moviendo ahí a lo loco. A ver, vamos a ver por acá. Entonces tiene, ok. A ver, ferrocarril. Ok, 3 horitas. Aquí estamos reclutando, ok, un día. Estas a las artillerías nos van a, uf, nos van a hacer el parote, ¿no? Por eso lo que necesitamos aquí y sobre todo necesitamos tener, a ver. Primero. Bueno, más o menos. Rayos. No, hombre, creo que sí voy a estar perdiendo un buen ratillo. Ok, así estoy contando demasiado gas que no es el mejor recurso, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Ponerle esto en buena cantidad. Compramos un poco de hierro. Es más, compramos un poco de todo. Me la estoy jugando a los hermanos. Pero. Uf. Me la jugué muy muy duro ahí. Vendemos esto último. Podré vender esto. Bueno, vendamos. Yo creo que sí está perfecto para. Sí, hay que construir fortalezas. Digo fortalezas. Quiero construir fábricas y puertos. Este lado me lo voy a jugar de una. Me interesa fábrica y aquí vamos a construir otro puertito. Ok, por aquí. Y pues como ven, así nos vemos actualmente, ¿no? Así se ve el mapa. Así se ven los jugadores. Hay alianzas fuertes realmente. O sea, no voy a desmeritar a nadie. Como se dan cuenta, los puntuación más o menos no tiene Alemania. A lo mejor por las personas que no tienen la visibilidad de sus fronteras así piensan que es muy poderoso y está bien armado. Y sí, ahorita sí, la verdad le sirvió mucho estas horas, o sea, para acomodarse. Pero hace rato me daba pendiente, pero yo no le mencioné nada a África del Oeste de que, ah, sí. O sea, como que sí, quédense pensando porque sí, si bien tiene el doble de provincias que yo, si mal no recuerdo. Oh, Dios. Conquistó mucho más en un ratito, pero está perfecto. Según este, es que a mí me gustaría atacar acá. Ya no pienso atacar a Francia. Es que en un par de horas les digo, o sea, no tenían nada, no tenías nada por aquí, no se veía nada reclutado. Y ahorita pues ya hay una, dos, o sea, aquí tenía como 20 nada más o sea, aquí todos suceden chingas el moverse, pero saber qué pedo. O sea, yo siento que soy el comodín. O sea, ahorita estoy tratando de acomodar de que, miren, vamos a hacer esto, vamos a trabajar de esta manera, hagan esto, pero. No sabía, es que no tiene oficina de reclutamiento. Uy. Brody. Súper, súper importante. Okay. Y ahora sí que sí. Movilizamos todo para acá. Yo creo que me lo va a rifar a entrar en guerra con Escocia. En fin, chicos, ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, lo pueden dejar aquí. Saludos.